Ale Quevedo nos va a traer la serie que se estrena hoy sobre este boliche que todos sabemos se prendió fuego luego de que se prendan bengalas en su interior. Pero antes, Quevedo, de meternos con lo que tiene que ver con el arte, porque la tragedia también se lleva al arte y desde ahí se resignifica. Vane, hoy, a casi 20 años, ¿qué podemos decir sobre culpables, condenados, personas en libertad? Bueno, tuvo muchas idas y vueltas la causa Cromañón. Tuvo un juicio que en su momento tuvo una fuerte condena contra quien era el gerenciador, Omar Chaván. Le habían dado 20 años. Después, esta sentencia fue revisada y Casación le bajó la pena. Hubo una discusión muy fuerte sobre el tipo de delito. De hecho, también hubo un gran debate sobre la responsabilidad de los integrantes de la banda Callejeros, porque primero habían sido absueltos en el juicio y después la Cámara de Casación consideró que eran responsables también y los condenó. Quedaron todos condenados. La máxima pena la recibió Chaván, pero los músicos también fueron condenados. Que terminó muriendo de cáncer con domiciliaria. Exactamente. Chaván murió. Hay otro de los músicos que también. Todos, en realidad, es un caso que demandó muchísimos años. Todos ya cumplieron sus condenas. De hecho, también hubo, además de un estrago culposo seguido de muerte, esa fue la figura que quedó, hubo cohechos, se responsabilizaron a funcionarios del gobierno porteño, a inspectores de la ciudad. Hubo cuatro juicios alrededor de Cromañón, la causa principal, y además juicios conexos. Tuvo muchísimo, ¿no? Se habló, fue un antes y después con el tema de las bengalas y con el tema de las habilitaciones a los boliches. Sobre todo con las habilitaciones, porque no solamente tenía que ver con los lugares donde se hacían shows, sino donde se hacía cualquier actividad donde no se tenía Acá tenés los condenados. Las condenas. Estas fueron las condenas que quedaron firmes después de que Casación bajó la figura. Primero se habló de un estrago doloso con intención y después quedó a un estrago culposo seguido de muerte. Mirá, Chaván fue el que tuvo la máxima condena con 10 años y 9 meses de prisión. Después, sí, que el debate era interesante, ¿no? Es decir, bueno, ok, si bien la culpa la tenía el que dirigía el espacio, obviamente que todos los otros lugares estaban dirigidos de la misma manera. Leamos todos los condenados y lo charlamos. Villarreal, ¿quién era? La mano derecha de Chaván en su momento. 6 años. Estaba junto a él. Sigamos repasando. Esto, como explica Vane, es la instancia final de Casación. Claro, Casación, y luego la Corte validando. Cuando Diego Casación baja las penas. ¿Argañarás? Era el manager de la banda Callejeros, que recibió 5 años de prisión por parte de Casación. Después tenemos, bueno, Patricio Santos Fontanet, que era el líder de la banda Callejeros. Callejeros había sido absuelto en el juicio que se hizo en el 2009. Después, Casación considera que los músicos también tenían responsabilidad en la organización y los condena. Los condena a penas de prisión. Eduardo en la serie Vázquez, es lindo el debate ese sobre claro que qué es hacemos importante, con los músicos. Exactamente. Tenés Eduardo Vázquez, que era también uno de los músicos que recibió 6 años. Él quedó después preso y condenado a perpetua. Por su crimen, de Wanda Tadei, ¿no? Que a la que prendió fuego. Ese, tiene perpetua justamente por ese hecho. Otro de los músicos, Cristian Torrejón, condenado a 5 años por la Cámara de Casación Penal. Acá lo que decía Ale, ¿no? Los habían absuelto a los músicos en el juicio. Después Casación consideró que sí eran responsables por el tema de las bengalas, sobre todo. Las víctimas, se desplazan entre el... De hecho, hay dos víctimas muy interesantes en un podcast de La Cruda, donde justamente dicen, los únicos que nos iban a visitar a los hospitales cuando estábamos internados eran los músicos. Mientras tanto que Aibarra, luego de darle la sentencia, ocupó un puesto político al poco tiempo nada más.